tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto y le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y bueno, pues es un gusto enorme, un privilegio estar aquí detrás de estos micrófonos, en donde pues esta semana estamos de plácemes, estamos de manteles largos. Mañana 4 de julio cumplimos 3 años al aire. Y pues por parte de un servidor y de todo este gran equipo que conforma Zona Saludable, pues no nos resta más que agradecer su presencia, agradecer su preferencia y pues también todos sus comentarios y sus opiniones. Mañana cumplimos 3 años y son 3 años que se han ido rapidísimo, en donde día con día, pues nuestro interés, nuestro objetivo es llevarle hasta usted la mejor información relacionada con el ámbito de la salud. Temas médicos que de repente le tenemos miedo, o como población en general, pues no sabemos y entonces nos quedamos entre si será, no será, y los mitos urbanos, familiares y sociales, pues muchas veces nos confunden. El programa está hecho precisamente a la salud de usted, es un programa en donde tratamos de que día con día abordemos los temas de una manera inteligentemente saludable. Así es que gracias, muchas gracias por su preferencia, y esto renueva nuestras ganas, nuestra motivación y sobre todo nuestro cariño y entusiasmo para seguir sirviéndole a usted y que mejore su calidad de vida y la de sus seres queridos. Esta mañana agradezco a todo este gran equipo de producción que hace posible el programa. Encabezándolo está a Gabriel Sahagún, como asistente Alonso Mendoza, en los controles técnicos el capitán Omar Machain, sí, que también es adepto al ejercicio y al deporte. Mi querido Omar, muy buen día. Y bueno, pues también está mi querido Gabriel atendiendo las llamadas que usted muy amablemente nos hace para hacer preguntas y comentarios respecto al tema del día de hoy. Te recuerdo, hoy vamos a hablar sobre hematuria. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas en cabina, nuestro Twitter, @zona3noticias, nuestra página web www.zona3.mx, donde usted nos puede ver y escuchar en este momento, y nuestra cuenta de correo, zonasaludable@zona3.mx, para que usted nos haga llegar todos sus comentarios. Pues esta mañana tengo el gusto de contar con la presencia aquí en cabina de un gran amigo y sobre todo un gran especialista en urología, el doctor Jorge Benavides. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gilberto. Nuevamente muy contento de acompañarte en tu programa. Gracias, muchas gracias, Jorge. ¿La familia cómo está? Bien, todos bien, haciendo ejercicio. Eso es todo. También el doctor Benavides ha sido al Parque Metropolitano. Ahí nos hemos encontrado, llueve o haga sol o lo que sea, pero ahí vamos a trotar, ¿verdad, Jorge? Ahí tenemos que estar, Gilberto, para estar siempre saludables, como lo dices. Definitivamente que sí. Pues hoy, Jorge, hablando sobre la hematuria, y si te parece bien, pues la pregunta obligada, ¿cómo podemos definir o entender la hematuria? Gilberto, la hematuria es y está definida como la presencia de sangre en orina. Cuando una persona evacúa y va a orinar, se percata de que la sangre cambia su tonalidad, cambia de color, puede ser rojo intenso, puede ser un color negruzco o simplemente pintar de un color rosado. A eso le llamamos una hematuria macroscópica, es la que visualmente podemos detectar, y también existe la hematuria microscópica, que la reportan en los análisis clínicos, específicamente en un examen general de orina. Uh-huh. Y como definición es la presencia de sangre en las vías urinarias, Gilberto, esa es la definición. Bien. Ahora, este aparato urinario, para entrar en contexto, consiste en los riñones que producen orina. Así es. Y luego, de los riñones, ¿por dónde se van a la vejiga y por dónde sale esta orina hacia el exterior? Sí, mira, anatómicamente del riñón se desprende un conducto que conecta el riñón con la vejiga, que se llama ureter. Uh-huh. Y esos ureteres a su vez van conectados con la vejiga y la van
llenando de la orina que produce el riñón. Cuando la vejiga llega a tener cierta capacidad, despierta la sensación de orinar y se vacía a través de la uretra, que es parte del sistema urinario, y en el varón existe la presencia de la próstata, la cual no existe en la mujer, solo en el varón, y también es parte del sistema urinario. Cualquiera de estos sitios puede ser causal de un sangrado y provocar hematuria en las personas. Bien, bien. Ahora, ¿qué es lo que puede estar causando esta hematuria? Mira, las causas de la hematuria son variadas. Nosotros las vamos clasificando y las vamos estudiando de acuerdo a la edad de cada persona. Si nos vamos por los diagnósticos más frecuentes, son infecciones, procesos inflamatorios y la presencia de cálculos, que son piedras en las vías urinarias. Uh-huh. Y los diagnósticos menos frecuentes, a su vez, son crecimiento de la glándula prostática y presencia de tumores en las vías urinarias, desde el riñón, ureter, vejiga. Existe la posibilidad de que tengan alguna tumoración ahí, incluyendo próstata, uretra. Todo el tracto urinario es específicamente susceptible a tener la presencia de tumoraciones. Obviamente no es algo que sea frecuente en jóvenes, es más bien en adultos mayores, pero los hemos encontrado a cualquier edad. Por eso se debe de revisar cualquier dato de hematuria que presente el paciente. Bien, es decir, por ninguna circunstancia, ni motivo, ni causa, es normal la presencia de sangre en la orina. Así es, la orina no debe tener presencia de sangre ni de manera visual, que es la macroscópica, ni de manera microscópica, detectada en un examen general de orina. La sangre no debe de presentarse en este sitio. Uh-huh. Bien. Muy bien, bueno, entonces esta causa de hematuria, pues pueden ser varias, ¿no? Tú nos dices que puede ser piedras en los riñones o en los ureteres. Así es. Una infección urinaria, una tumoración, que hay que ver si es maligna o es benigna. También el crecimiento prostático te puede dar esta manifestación. Sí, los cuadros inflamatorios y el crecimiento de la próstata es una frecuente causa de hematuria. Por supuesto, va asociado a unos síntomas previos. Cuando el paciente acude a la revisión, ya sea en un servicio de urgencias, que es frecuente por hematuria, o a la consulta médica, la historia clínica nos da muchos datos del estilo de vida, de los antecedentes que tengan, de los síntomas previos, para poder nosotros orientar el diagnóstico, a ver el sitio de donde se desprendió ese sangrado. Uh-huh, correcto. Bueno, pues si te parece, mi querido Jorge, vamos a nuestra primera pausa comercial. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas aquí en cabina, 3122-4200 y 3122-4266. Si usted tiene alguna pregunta para el doctor Jorge Benavides, pues háganosla saber, háganosla llegar, y con muchísimo gusto hablaremos de sus inquietudes. También nuestra cuenta de correo, zonasaludable@zona3.mx, y les recuerdo el Twitter, aquí el Twitter de la estación, @zona3noticias, mi Twitter personal, @martinezgil1. Y así estamos en contacto directo. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Si usted necesita una consulta con el doctor Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384.